Buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Me confirmas, por favor? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, alumna. Profesor, sí, se le escucha bien. Ya, Vamos a comenzar la gracias. clase en todo caso. Voy a brindarle el host. Ok, listo para poder compartir. Gracias. Bien, profesor, ya cuento con el host. Podemos comenzar con la clase. Ok, ahorita voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes. Ya, muy bien. Buenas tardes, María Fernanda, Camila, que se han integrado, ¿no? Quien les saluda es el docente José Vázquez. Y en esta ocasión vamos a trabajar la parte de matemática 1, ¿sí? Buenas tardes. Como primer tema, ¿no? O el tema más básico, el tema introductorio, ¿no? Es teoría de exponentes, lo que es radicales, ¿no? Y lo que es un polinomio. Entonces, en esta primera sesión, no introductoria, vamos a ver esta parte muy importante del sílabus, que viene a ser la base, ¿no? De los demás temas que vamos a ver posteriormente. Me confirman, por favor, mediante el chat, si todas tienen el PDF de preguntas. ¿Sí? ¿Tienen el PDF de preguntas? Me confirman mediante el chat, caso contrario, para enviárselo mediante un Drive. ¿Ya? De ahí les voy a mandar mediante un Drive el archivo. Ahí ya. A Camila le falta. Ya. Ahorita lo voy a. Aunque acá puedo subir archivos, me parece. Vamos a ver si lo puedo subir. Ya. Y ahorita lo voy a compartir. Bueno, entonces como le vengo comentando, ¿no?
El tema de exponentes radicales, ¿no? Es un tema fundamental del álgebra, el cual vamos a recordar las propiedades, ¿no? El día de hoy. ¿Sí? Lo voy a compartir. A ver. Ya, ahí lo tienen en el chat, lo pueden descargar. ¿Ya? Bien, entonces vamos comenzando con la teoría. Y cualquier consulta me escriben por favor en el chat. Igual estaré haciendo consultas, ¿no? De los ejemplos que vamos viendo en la parte teórica. Depende por ahí de alguna duda, alguna consulta. Igual, mientras la explicación se está dando y quieren hacer una consulta, me hacen llegar mediante mensaje o caso contrario cuando yo dé la indicación. ¿Correcto? Vamos a ver aquí. Lo primero es las leyes de exponentes, ¿sí? Potenciación en los números reales, ¿no? Entonces tenemos aquí una base, ¿no? Representada por una b, ¿no? Aquí tenemos un exponente, ¿no? Hay que tener en cuenta que los exponentes, ¿ya? Tienen que ser enteros, ¿no? Tienen que ser enteros. Y las bases y el resultado, que se llama potencia, son números reales, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa en el caso de que el exponente sea 1? ¿No? En el caso de que el exponente sea 1, el resultado es la base, ¿correcto? Todo número elevado a la 1. ¿No? Ese mismo número, lo que vendría a ser la base. Pero cuando la base es mayor o igual a 2, perdón, cuando el exponente es mayor o igual a 2, la base se multiplica, ¿no? Esa cantidad de veces que indica el exponente. Por ejemplo, 4 al cubo, ¿no? Que sería 64, dado que sería 4 por 4 por 4. ¿No? Se lee 4 a la 3 o simplemente 4 al cubo, ¿no? La base es 4, el exponente es 3 y el resultado que se denomina potencia vendría a ser 64, ¿no? 7 al cuadrado o 7 a la 2, ¿no? Vendría a ser 49, dado que sería 7 por 7, ¿no? La base es 7, el exponente 2 y la potencia, el resultado 49. En este caso tenemos menos 2, ¿no? Y todo está elevado a la cuarta. Este paréntesis, ¿no? Que rodea el menos 2, indica que este exponente 4 afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Porque hay que tener cuidado cuando nosotros en un ejercicio veamos, por ejemplo, menos 2 a la cuarta de esta manera. Entonces, esto de aquí es diferente a tener menos 2 elevado a la cuarta, ¿no? Cuando tenemos el paréntesis, este exponente, como lo mencioné, afecta a todo, ¿no? Tanto al signo como al número. En cambio, en esta primera expresión, el exponente solamente afecta al 2, ¿no? Es decir, que tú mantienes el signo negativo, ¿no? Y vas a multiplicar el 2 cuatro veces, ¿no? 2 por 2 por 2 por...
¿Se me escucha, chicos? Sí, profe. Ah, ya. ¿La parte de explicación se me llegó a escuchar o no? No sé qué ha pasado, se me desactivó mi audio, parece. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Ah, no, profe, en mi caso no llegué a escucharlo en esa parte. Ah, ya, ya. Ok. Ya, entonces, como les venía indicando, el concepto de potencia, ¿no? El concepto de potencia, ya sabemos que manda el exponente, ¿no? Si el exponente es 1, ¿no? Todo número elevado a la 1 es el mismo número, ¿no? Y si es mayor o igual a 2, el exponente indica la cantidad de veces que se multiplica la base, ¿no? Ahí vimos los ejemplos, 4 al cubo, ¿no? 4 por 4 por 4, sería 64, ¿no? 7 al cuadrado, sería 7 por 7, resultado o también llamado potencia, sería 49. ¿No? Y luego habíamos visto que en este tercer ejemplo, el exponente, ¿no? El exponente 4 afecta a todo el menos 2, ¿no? Tanto al signo como al número, dado que está todo en un paréntesis, ¿no? Y habíamos visto que eso es distinto a tener menos 2 a la cuarta, ¿no? En este caso, el 4 solamente afecta al 2, ¿no? Que es distinto a tener menos 2 todo a la cuarta, ¿correcto? En este caso, ¿no? Como el 4 solamente afecta al 2, sería menos 2 por 2 por 2 por 2, ¿no? Y este resultado de acá nos da menos 16, ¿no? Entonces, en el otro caso, como el exponente 4 está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Esto sería menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿no? Entonces, en este caso, el resultado nos da 16, ¿no? Claro, porque ya por ley de signos nosotros sabemos que si yo multiplico un negativo por un negativo, el resultado es positivo, ¿no? Multiplicamos un negativo por un positivo, el resultado es negativo, ¿no? Y positivo por positivo sigue siendo positivo, ¿no? Por ello hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando veamos los ejercicios, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí todo ok, todo bien. Continuamos. El exponente 0, ¿no? Cuando tienes una base distinta de 0, ojo, tiene que ser distinta de 0 y el exponente 0, el resultado nos da 1, ¿no? Ahora, si yo tengo 0 a la 0, esto de aquí no está definido, ¿no? No está definido. Pero tengo cualquier otro número, ¿no? Este elevado a la 0, el resultado es 1, ¿no? 5 a la 0, 1, 9 a la 0, 1. Y acá en el número 3 y el número 4, justamente viene el tema del paréntesis que les había mencionado, ¿no? En el ejemplo número 3, el exponente 0 solamente está afectando al 6, ¿no? Tienes menos 6 a la 0. Entonces, el signo lo tienes ahí, ¿no? Negativo, y el exponente 0 afecta al 6, ¿no? Sería entonces menos 1 el resultado. En cambio, en el ejemplo número 4, el número menos 6, todo está elevado al exponente 0. Entonces, en este caso, tanto el signo como el número están siendo elevados al exponente 0. Entonces, este resultado vendría a ser 1. ¿Correcto? Y en el número 5, nos damos cuenta que el resultado en la base va a ser 0, ¿no? Y 0 a la 0, eso no está definido, ¿no? No está definido. ¿Correcto? Ahora, en el caso de un exponente negativo, ¿no? El exponente negativo hay que tener en cuenta que la función del signo menos, ¿no? Cuando está como exponente, es invertir a la base, ¿no? Es invertir a la base, ¿no? Por ejemplo, tú tienes aquí 6 a la menos 2, ¿no? Entonces, el objetivo de este signo negativo es invertir a la base. Entonces, si yo tengo 6 a la menos 2, este negativo, ¿no?
va a invertir a la base, ¿no? Entonces me quedaría un sexto, ya cumplió su función. Y esto de aquí elevado al cuadrado, ¿no? Y hay que tener en cuenta, ¿no?, que el exponente afecta a cada uno de los términos, ¿no?, en esta división. Pero 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo 1, y abajo nos quedaría 6 al cuadrado, ¿no? Y eso nos da 36, ¿no? Por lo tanto, sería 1 sobre 36, ¿correcto? Del mismo modo, ¿no?, el exponente negativo invierte la base, ¿no?, y luego te quedaría entonces un tercio en la cuarta, ¿no?, que sería 1 sobre 3 a la cuarta, y eso sería 1 entre 81. 7 a la menos 1, esto nos quedaría un séptimo. 9 cuartos elevado a la menos 2, este exponente negativo invierte a la base, te quedaría 4 novenos, pero ahora elevado al cuadrado, ¿no? El signo negativo ya cumplió su función, la cual fue invertir a la base, ¿no? Y por lo tanto, 4 al cuadrado, 16, y 9 al cuadrado, 81. Tengo 1 sobre 5 a la 7, esto es equivalente a tener 5 a la menos 7, ¿no? Y en este caso, cuando son exponentes sucesivos, ¿no?, hay que trabajar, en este caso, resolver el b elevado a la potencia c. Que es muy diferente, ojo, es muy diferente tener a a la b a la c, es muy diferente que tener a a la b elevado a la c, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, veamos el primer caso. Tienes 2 a la 3 a la 2. Esto es muy distinto a tener 2 a la 3, todo esto elevado al cuadrado o a la 2. ¿Por qué? Porque en este caso, tienes que resolver, ¿no?, esta potencia, ¿no? Ah, esa potencia es 3 al cuadrado, ¿no?, que sería 9. Por lo tanto, esto te quedaría 2 a la 9. 2 a la 9. En cambio, aquí, la base viene a ser 2 al cubo, ¿no? La base viene a ser 2 al cubo y el exponente es 2. Pues por teoría, esto sería 2 al cubo por 2 al cubo, ¿no? Y luego vamos a ver que cuando nosotros multiplicamos bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Esto va a ser 2 elevado a la sexta, ¿no? 2 elevado a la sexta, ¿no? Ah, esto es 2 a la sexta, ¿no? Y vamos a ver. En este caso, ¿no?, los exponentes se van a multiplicar, ¿no? En este caso, los exponentes se multiplican, ¿no?, cuando hay un paréntesis, ¿no? A cambio, en este caso, hay que trabajar de arriba hacia abajo, ¿no? Hay que resolver esa potencia, ¿correcto? Ahí está. Bueno, no sé si hasta aquí, de repente, alguna consulta, alguna duda. ¿O todo bien para continuar, por favor? Los leo en el chat. Ok. Muy bien. Profesor. Sí. ¿Podría dejar un ratito para tomar una captura? Ya, pueden tomar captura, pero yo voy a compartir al final de la clase. Les voy a mandar también esta diapositiva. Ah, ya, perfecto, gracias. Ajá, yo les voy a mandar la diapositiva, no se preocupen. Ya, ahora vamos con los teoremas. Justamente estaba mencionando, ¿no?, los teoremas, vamos aquí a recordarlos. El número 1... cuando tú multiplicas, ¿no?, dos potencias en las cuales las bases son iguales, ¿no?, los exponentes se suman, ¿no? Por ejemplo, veamos aquí el primer caso, ¿no? 3 al cuadrado por 3 a la cuarta, ¿no? Como las bases son iguales, ¿no?, la base es 3, coloco la base 3 y sumamos los exponentes, ¿no? 2 más 4, ¿no?, acá me daría 6.
Me quedaría entonces 3 a la sexta o 3 a la 6. Miren el ejemplo número 2. 2 al cubo por 2 a la quinta por 2 al cuadrado. Estamos multiplicando esas 3 potencias. Y como las 3 potencias tienen la misma base, que es 2, coloco la base 2 y todos los exponentes los vamos a sumar, siendo el resultado 2 a la 10, ¿no? Y eso es 1024. Siendo un ejercicio, tenemos, por ejemplo, una incógnita, una variable elevada al exponente n más 4, como estamos observando que el exponente es una suma, ¿no?, de términos, lo podemos expresar como la variable que es y elevado a la n por y elevado a la 4. ¿Por qué? Porque en esta multiplicación, ¿no?, se mantiene la base que es y y los exponentes los sumamos, ¿no? Es equivalente, ¿no? Es equivalente, ¿correcto? Ahí está. Pero ¿qué sucede, ¿no?, ¿qué sucede cuando hacemos una división? Yo no multiplico, ahora voy a dividir. Ah, si hacemos una división, colocamos la misma base, pero ahora los exponentes se van a restar. El exponente de arriba se va a restar con el de abajo, en ese orden. Ojo con eso, en ese orden, ¿ya? El de arriba menos el de abajo. Veamos el ejemplo 4, mira. 5 a la 100 dividido entre 5 a la 96. Como tienen la misma base, ¿no?, voy a colocar 5 elevado a la cuarta. ¿Por qué la cuarta? Porque es el resultado de 100 menos 96. ¿No? Me quedaría 5 a la cuarta, que vendría a ser 625. Veamos el ejemplo 5. Tengo 2 a la cuarta dividido entre 2 a la menos 3. Como tienen la misma base, que es 2, coloco la base 2 y voy a restar los exponentes. A 4, ¿no?, a 4 que está acá, le voy a quitar, menos 3. Menos 3. A 4 le quito menos 3. Y ya sabemos que esto sería 7, ¿no? Menos por menos nos da más, ¿no? Tendríamos aquí 4 más 3. Por lo tanto, tendríamos 2 a la 7, ¿no? Que sería 128. Entonces, en un ejercicio nos encontramos con y elevado a la n menos 8. Eso lo puede expresar como y a la n dividido entre y a la octava. O también lo puede expresar como y a la n por y a la menos 8. Porque recuerda que producto de bases iguales, los exponentes se suman, sino que en este caso, el exponente para el segundo factor es menos 8, ¿no? Sería n sumado con menos 8, sería n menos 8, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, ahí están nuestros dos primeros teoremas. El tercer teorema, mira, tienes un producto de términos, en este caso las variables x y y. Este producto lo estoy elevando a un exponente n. En este caso, el exponente afecta a cada uno de los términos dentro del paréntesis. Eso sería entonces x a la n por y a la n, ¿no? Afecta a cada uno de los términos, ¿no? Tanto en la multiplicación como en la división, ¿no? Veamos el teorema número 4, ¿no?, x sobre y, todo esto elevado a la n, ¿no? Esto sería x a la n sobre y a la n, ¿no? A ver. Por ejemplo, veamos, ¿no?, aquí el 7. 2x todo a la sexta. Este exponente afecta al 2 y afecta al x, ¿no? Sería 2 a la sexta por x a la sexta, ¿no? Pues ya sabemos que 2 a la sexta es 64, entonces nos quedaría 64x a la sexta, ¿no? Ahora, 30 al cubo, pero nosotros sabemos, ¿no?, por teorema fundamental de la aritmética, ¿no?, la descomposición canónica o descomposición en factores primos de todo número. En este caso, el 30
se descompone como 2 por 3 por 5, ¿no? Es la descomposición canónica, ¿no? De un número. Todo número se descompone en sus factores primos. Y este exponente 3, ¿no? Viene a afectar a cada una de las bases, ¿no? Cada uno de los factores que tenemos aquí. Y esto sería 2 al cubo por 3 al cubo por 5 al cubo. Del mismo modo, si yo tengo, por ejemplo, 81x a la cuarta, nosotros sabemos que el 81 es una potencia de 3. Sería 3 a la cuarta por x a la cuarta, ¿no? Esto de acá sería 3x toda la cuarta, ¿no? ¿Por qué lo agrupamos? Porque nos damos cuenta de que los exponentes son los mismos, ¿no? Los exponentes son los mismos, ¿no? Por ello, ¿no? Lo puedo agrupar de esa manera, ¿no? En el caso de la división, del mismo modo, el exponente afecta a cada uno de los términos, ¿no? Sería 2 al cubo entre 5 al cubo. En este ejemplo 11, 0,75, sabemos que es 3 cuartos, ¿no? ¿De dónde proviene, no? ¿Cuál es su fracción generatriz? 75 sobre 100 vendría a ser. Que simplificado me da 3 cuartos, ¿no? Elevado al cuadrado, el exponente afecta a cada uno de los términos, sería 3 al cuadrado 9 entre 4 al cuadrado 16, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahora, el número 5, justamente de lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior, ¿no? ¿Se acuerdan aquí? La diferencia entre exponentes sucesivos cuando hay un paréntesis, ¿no? En este caso del paréntesis, estos exponentes se van a multiplicar. ¿Correcto? Se van a multiplicar. Entonces, si yo tengo x a la m y todo esto lo voy a elevar al exponente n, el resultado vendría a ser la base elevado al exponente m por n, ¿no? Ellos los vamos a multiplicar. Mira, por ejemplo, el caso número 12, ¿no? 2 a la cuarta y todo esto elevado al cubo. Multiplicamos los exponentes y me quedaría 12, ¿no? 2 a la 12, ¿no? En el siguiente caso, ¿no? El 13. Tengo dos paréntesis, ¿no? Y tengo en este caso tres exponentes. Vamos a multiplicar estos exponentes, ¿correcto? Vamos a multiplicarlos, ¿no? Sería entonces 3 por 2 por 5, ¿no? Y esto de acá me vendría a dar 30, ¿correcto? Ahí está. Muy bien, ahora una observación muy importante, ¿no? Una observación muy importante es que tú puedes invertir el orden de los exponentes, ¿no? O sea, si yo tengo b a la m y lo estoy elevando esto a la n, es lo mismo que yo tenga b a la n y todo eso elevado a la m, ¿no? Porque al final cada uno va a ser b a la m por n, ¿no? El otro también va a ser b a la n por m. Hay que recordar que el orden de los factores no altera al producto. ¿Correcto? No altera el producto. Ahí está, ¿no? 7 a la 9 y toda la cuarta es 7 a la 36. Y 7 a la cuarta, toda la novena también es 7 a la 36, porque los exponentes se van a multiplicar. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. No sé si hasta aquí alguna consulta, duda, por favor. Los leo. Ya, ok, muy bien, gracias. Gracias, gracias. Vamos a continuar. Teoremas adicionales, ¿no? Hay que recordar que si los factores que se están multiplicando, ¿no? Ya tienen exponentes, ¿no? Este exponente ya sabemos que afecta a cada uno de los factores. Pero como ya hay exponente en cada factor, se multiplicarán esos exponentes, ¿no? Entonces me quedaría x a la m por p
y eso por y a la n por p. Por ejemplo, x a la sexta por y cuadrado, y todo esto lo elevo al cubo, este 3 viene a multiplicar al 6 y viene a multiplicar al 2, ¿no? Por ello me quedaría x a la 18 por y a la sexta. Tengo 7 al cubo por 5 a la menos 2. Este exponente 5 viene a multiplicar a cada uno de sus exponentes. Es por ello que voy a tener 7 a la 15 por 5 a la menos 10, ¿no? Ahí está. Este caso número 2 ya lo habíamos visto, ¿no? Aquí hay que desarrollar la potencia, ¿no? Hay que desarrollar la potencia. En este caso, 3 a la cuarta me da 81. Me quedaría 2 a la 81. Y el segundo caso, ya sabemos que aquí se va a multiplicar los exponentes, ¿no? Ahí está, ¿no? Son distintas las expresiones. Aquí en el número 3, si nosotros llegamos a una igualdad, ¿no? De potencias, en las cuales las bases son iguales, ¿no? Entonces necesariamente los exponentes también tienen que ser iguales. Si las bases son iguales, ¿no? Entonces los exponentes tienen que ser iguales. ¿Y qué pasaría, ¿no? Uno se puede preguntar, ¿qué pasaría si yo llego a una igualdad de potencias en las cuales las bases son distintas? Por ejemplo, 5 a la A igual a 7 a la B, por ejemplo, ¿no? Usted me está diciendo de que si las bases son iguales, los exponentes son iguales, ¿no? Ok. Pero, ¿qué pasaría si tengo una igualdad, ¿no? En la cual las bases son distintas. En este caso, si las bases son distintas, para lograr una igualdad, es que yo tenga 1 igual a 1. ¿Y cómo voy a tener 1 igual a 1? Recordando el exponente 0, ¿no? Todo número distinto de 0 elevado a la 0 nos da 1, ¿no? B distinto de 0, ¿no? Entonces el exponente A tiene que ser 0 y el exponente B también tiene que ser 0. ¿Correcto? ¿Ya? Eso sucede en el caso en que las bases sean distintas. Muy bien, entonces, vamos viendo algunos problemitas, ¿sí? Por favor, a través de la práctica. Ya, a ver, la pregunta 1, ¿qué respuesta marcarían ahí? A ver, la primera proposición, ¿qué me dicen? ¿Verdadera o falsa? Verdadera. Así es, ¿no? La primera proposición es verdadera, porque vamos a tener que la primera proposición, ya sabemos, exponente negativo, tú vas a tener un medio, ¿no? Sumado con un tercio y sumado con un sexto. Y todo esto de acá está elevado a la menos 3. Al efectuar esa suma, ¿no? En la base, el resultado nos va a quedar 1. Y 1 elevado a la menos 3 nos va a dar 1, ¿no? Por lo tanto, la primera es verdadera. La segunda, por definición, ¿qué me dicen? Eso es recontra verdadero, ¿no? Definición de potencia, ¿no? Este es verdadero, ¿no? La tercera, ¿qué me dicen? ¿Verdadero o falso? Así es, muy bien. Es falsa, ¿no? Porque ahí la suma, ¿no?
ahí la suma vendría a ser 10 veces, ¿no? Entonces, esto de acá vendría a ser 10 por 10, ¿no? 10 por 10, ¿no? Multiplicación, ¿no? El resultado vendría a ser 100, ¿no? Ya sabemos que 100 es 10 al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, esta aquí es falsa. Y la cuarta, ¿vendría a ser falso o verdadero? Vendría a ser verdadero, ¿no? Porque sabemos que pi es un número irracional, ¿no? Vendría a ser un número irracional, ¿no? Uno de repente dice, por claves, ¿no? Por claves, ¿no? A ver, si tengo verdadero, falso, depende por claves, tiene que ser verdadero necesariamente, porque la única clave que tiene verdadero, falso es la clave B. Ya, pero miren, si en el examen te ponen verdadero, falso, entonces ahí tú ya comienzas a dudar, ¿no? Porque ya estarías entre dos respuestas, ¿no? Ahora, si nosotros analizamos bien esto, ¿no? Si nosotros analizamos bien esto, esto aquí vendría a ser falso. Porque el número pi, ¿no? O sea, nosotros sabemos que pi viene a ser la relación que tiene toda circunferencia con su diámetro, ¿no? Tú sabes que el diámetro es la cuerda que pasa por el centro, ¿no? Entonces, toda circunferencia, ¿no? Tiene un centro, ¿no? Y tiene su diámetro, ¿no? La relación que hay, ¿no? Entre la longitud de la circunferencia y su diámetro es pi, ¿no? Nosotros sabemos que la longitud, ¿no? La longitud de la circunferencia es 2pi por el radio. Este es el centro, ¿no? Y su radio vendría a ser R, pues, ¿no? Su radio vendría a ser R, ¿no? Pero el número pi no es, o sea, no se conoce la cantidad de sus cifras, ¿no? Pi aproximadamente es 3,14, 15 y así, ¿no? Entonces, si yo a pi le quito 3,14, entonces pi, ¿no? Menos 3,14, en sí no es cero, ¿no? En sí no es cero, ¿no? Esto vendría a ser aproximadamente 0,0015, ¿no? Y así, ¿no? O sea, como que se aproxima, ¿no? Entonces, si somos muy estrictos, ¿no? Esta base no sería cero. O sea, no sería cero. Yo no puedo decir que esto sea igual a cero, ¿no? O sea, si se aproxima a cero, ¿no? Se aproxima a cero, ¿no? Pues no, que no es que sea cero. Pues elevado a cero, aquí nosotros, ¿qué tendríamos? Igual a 1, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, ya tengo claro de que esto de aquí no es 0, ¿correcto? No es 0, ¿no? Por lo tanto, esto de aquí vendría a ser verdadero, ¿no? Verdadero, porque la base es distinta de 0, ¿no? ¿Ya? Hay que tener, porque de repente cuando uno ve falso, ya duda, ¿no? Dice 0 a la 0, ¿no? No definido, y marca, ¿no? Y marca, ¿no? Pero ten mucho cuidado, ¿ya? Ahí está. Muy bien, por lo tanto, aquí la clave a marcar sería la B, pues, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Porque esto de aquí es distinto de cero, pues, ¿no? Y cumple con la teoría, ¿no? Con exponente cero. Muy bien. Vamos, el siguiente ejercicio. ¿Tienen su respuesta? Me dicen 5 por ahí. Ya, vamos a ver. Bueno, ya sabemos las diferencias que hay cuando tenemos un paréntesis, ¿no? Entonces, en el primer caso, tendría t igual, ¿no? Aquí sabemos que el exponente 3 está afectando al 2, ¿no?
sería x a la menos 8, ¿no? Por, en el otro caso, el 4 está afectando a todo el menos 2, ¿no? Entonces, eso nos daría 16, ¿no? Así nos va quedando, ¿no? Abajo, como denominador, voy a tener x a la novena, ¿no? Por, en este caso, se multiplican los exponentes, ¿no? X a la menos 6. Ya sabemos que producto de bases iguales, los exponentes se suman, me quedaría x a la octava, ¿no? Y esto dividido entre x al cubo, ¿no? Por lo tanto, esto me estaría quedando x a la quinta, ¿correcto? ¿No? División, restan los exponentes, aquí la respuesta sería 5. Muy bien. Vamos, tienen su respuesta en la número 3. Aquí en la número 3, en los números de arriba, hay que hacer su descomposición, ¿no? Su descomposición canónica o descomposición en factores primos. ¿Correcto? Ya, a ver, vamos a ver entonces. El número 6, sabemos que es 2 por 3, ¿no? Entonces, si yo coloco aquí, ¿no? Voy a tener que la expresión K es igual. El número 6 es 2 por 3, ¿no? 2 por 3, todo esto de aquí elevado a la 10, ¿no? Por el otro, que sería 3 por 5, que es 15, ¿no? Elevado a la quinta, ¿no? Y aquí el 10, que es 2 por 5, elevado a la séptima, ¿no? Y todo esto de aquí lo voy a dividir, ¿no? Entre 2 a la 15 por 5 a la 12 por 3 a la 15. Bueno, entonces como ya tenemos aquí arriba, el exponente afecta a cada uno, ¿no? O sea, me va a quedar 2 a la 10, ¿no? Por 3 a la 10, ¿no? Por 3 a la quinta, ¿no? Por 5 a la quinta, por 2 a la séptima, por 5 a la séptima, ¿no? Y ahora, en la parte de abajo, voy a tener 2 a la 15, por 5 a la 12, por 3 a la 15. Ya sabemos que producto de bases iguales, los exponentes se suman, sería 2 a la 17, ¿no? 2 a la 17, por 3 a la 15, ¿no? Por 5 a la 12, ¿no? Por 5 a la 12. Y esto de aquí, dividido, entre 2 a la 15, por 5 a la 12, por 3 a la 15. Bueno, entonces vemos ahora que se va a simplificar, ¿no? El 5 a la 12, ¿no? Se simplifica al igual que el 3 a la 15. Y nos quedaría 2 a la 17 entre 2 a la 15. Y como son bases iguales, ¿no? Coloco la base 2 y restamos los exponentes. ¿Correcto? Que sería 17 menos 15, 2. Por lo tanto, nuestra respuesta aquí sería 4. Ahí está. ¿Sí? Bien, vamos, siguiente pregunta. A ver, ¿y por ahí tienen su respuesta en el número 4? Ya, vamos a ver. Tengo por ahí una respuesta. Vamos a ver. Ya, se cumple que x a la x es igual a 3. Es un dato del problema. Y me piden hallar el valor de la expresión s, ¿no? Ahora, en este tipo de problemas, ¿no? Lo que hay que hacer
es trabajar primero con el exponente, ¿no? Con el exponente. Entonces, lo que hay que trabajar en este caso, ¿no? En este caso, sería esta parte del exponente, ¿no? Esta parte de acá. X elevado a la X más 1. X elevado a la X más 1. Nosotros sabemos que X elevado a la X más 1, como tú tienes una suma como exponente, esto es X a la X por X, ¿no? O lo puedes llamar X a la 1, ¿no? Sabemos que producto de bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Yo lo puedo escribir, ¿no? Como X a la X por X a la 1. Pero X a la X es dato del problema, ¿no? X a la X, esto de aquí es 3. Entonces, tengo, ¿no? Como conclusión que X a la X más 1 va a ser igual a 3X. Estoy concluyendo eso. Por lo tanto, S es igual a X a la X menos esto que ya sé que vale 3X. Por lo tanto, lo que me estaría quedando sería X a la menos 2X. Y arriba yo tengo un producto de exponentes. O sea, ese menos 2X yo lo puedo escribir así. Lo puedo colocar como X a la menos 2 a la X, ¿no? Yo lo puedo colocar así. ¿Pero te conviene? No me conviene, ¿no? Lo que sí me convendría sería colocarlo como X a la X y esto de acá elevado a la menos 2, ¿no? Porque al final el exponente menos 2 lo voy a obtener de multiplicar los exponentes. ¿Correcto? Que yo genere de esa forma. Entonces, ¿por qué me conviene el segundo caso? Ah, el segundo caso me conviene porque estoy formando nuevamente el X a la X, que es dato del problema. Entonces, esto de aquí vendría a ser 3 a la menos 2. Exponente negativo, su función, invertir a la base. Ah, 1/3 al cuadrado. La función del signo menos, invertir a la base. Y esto efectivamente, como me lo habían indicado, me quedaría 1/9. Esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. Muy bien. A ver, siguiente ejercicio. Bueno, en este caso también hay que descomponerlo como un producto, ¿no? Ya sabemos que si los exponentes están sumando, ¿no? Si los exponentes están sumando, hay que ponerlo como una multiplicación de bases iguales, ¿no? A esto de aquí lo voy a llamar una expresión A, ¿no? Entonces, A sería igual, ¿no? 5 a la n por 5 al cuadrado, ¿no? Más 5 a la n por 5 a la cuarta, más 5 a la n por 5 a la sexta, ¿no? Lo vamos a colocar de esa manera, ¿no? En la parte de abajo tengo 5 a la n por 5 a la cuarta, más 5 a la n por 5 al cuadrado, más 5 a la n, ¿no? 5 a la n prácticamente por 1, ¿no? O 5 a la n, ¿no? Ya se sobreentiende que se multiplicaría por un factor 1. Ahora, en la parte de arriba, en la parte de abajo, en cada uno de los factores hay un término común. Y ese término común es el 5 a la n. Y ese término común lo podemos factorizar, ¿no? Ya más adelante vamos a ver el tema factorización, ¿no? Y uno de los criterios básicos es el factor común, ¿no? Claro, hay más criterios también para poder factorizar un polinomio, una expresión, ¿no?
En este caso, el más clásico, el que siempre empleamos, el factor común, ¿no? Este caso sería 5 a la n, ¿no? Y al factorizarlo me quedaría 5 al cuadrado, más 5 a la cuarta, más 5 a la sexta, ¿no? La parte de abajo, ¿no? Denominador, también factorizamos el 5 a la n y quedaría por 5 a la cuarta, ¿no? Más 5 al cuadrado, más 5, más 1, perdón, ¿no? Más 1, ¿no? Más 1. Ahora, en la parte de arriba, nosotros también podemos factorizar, ¿no? Bueno, ya sabemos que aquí se va a simplificar el 5 a la n, ¿no? Pero en el factor de arriba, ¿no? Como el menor exponente es el 2, ¿te das cuenta que el menor exponente es el 2? Yo puedo factorizar el 5 al cuadrado, ¿no? Si yo factorizo el 5 al cuadrado, si yo factorizo el 5 al cuadrado, te va a quedar 1, más 5 al cuadrado, más 5 a la cuarta, ¿no? Entonces nos damos cuenta que se está formando el término que está en el denominador, ¿no? El cual se va a simplificar, ¿no? El cual se va a simplificar, ¿no? Por lo tanto, esa expresión nos estaría quedando solamente el 5 al cuadrado, ¿no? Cuyo valor vendría a ser 25. Cuyo valor vendría a ser 25. ¿Correcto, chicos? Ahí está. Muy bien. Continuamos. A ver. Preguntita 6, tienen ahí su respuesta, escriben en el chat. A ver, el cesio 137 es un elemento radiactivo usado en aplicaciones médicas. Si se desintegra según 10, ¿no? Por un medio elevado a la T sobre H en gramos, ¿no? Donde T es el tiempo en años y H es la vida media del cesio, ¿no? O sea, se desintegra, ¿no? ¿Cuánto se desintegra? Se desintegra esta cantidad en gramos, ¿no? O sea, el cesio se va desintegrando, ¿no? Según esta expresión, pues, ¿no? Esto de acá es la parte numérica, ¿no? Y sus unidades van a ser los gramos, ¿no? Ya de acuerdo al valor que obtengamos, sabremos en gramos cuánto se ha desintegrado. Y nos damos cuenta que en esta expresión hay dos variables, ¿no? Tú tienes aquí 10, ¿no? Por un medio elevado a la T sobre H. O sea, ¿de qué depende esa desintegración? De dos elementos, T y H. ¿Qué cosa es T? Ahí nos dicen, ¿no? Ahí nos dicen que T es el tiempo en años, ¿no? T es el tiempo en años. Y H, ¿no? Es la vida media, ¿correcto? La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años deben pasar para que quede 2,5 gramos de cesio, ¿no? Con una vida media de 30 años. Ya nos están dando a nosotros en el ejercicio, ¿no? La vida media, ¿no? Dice, con una vida media de 30 años. ¿Y quién es la vida media? H. H es 30. Y nos piden a nosotros el valor de T, que vendría a ser el tiempo, ¿no? Porque nos dicen cuántos años deben pasar. O sea, nos están pidiendo a nosotros el tiempo. ¿Y cuánto me queda, no? Ah, me queda 2,5 gramos. Entonces significa que 10, o sea, esta expresión de acá tiene que ser, ¿no? 2,5 gramos. Pero este H, ¿no? Este H de acá ya sabemos que es 30. Ya sabemos que es 30, ¿no? Ahora, el 2,5. 2,5 sabemos que es 5 sobre 2. Es 5 sobre 2, ¿no? 5 medios es 2,5.
Sabemos que este número 10 que está multiplicando pasa, ¿no? Y al otro lado a multiplicar al 2. Entonces me va a quedar que 1 medio elevado a la t sobre 30, ¿no? A la t sobre 30 vendría a ser 5 sobre 20, ¿no? Y 5 sobre 20 al momento de simplificarlo es 1/4. Y sabemos que 1/4 es 1/2 elevado al cuadrado. Es 1/2 elevado al cuadrado. Por lo tanto, t sobre 30, ¿no? T sobre 30 va a ser igual a 2. Y el tiempo sería 60, ¿no? El tiempo es 60, ¿no? Y ese tiempo, ¿en qué unidades está? Está en años, ¿no? Por lo tanto, debe pasar 60 años, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Vamos, siguiente pregunta. ¿Tienen su respuesta en la número 7? Hay que trabajar de arriba hacia abajo, ¿no? Ajá. Por ahí tengo una respuesta. Claro. En este caso, el exponente fraccionario, ¿no? Y seguramente ya lo conocen, ¿no? Ya lo conocen. Eso lo vamos a ver en la parte de radicación, ¿no? La parte de radicación. Cuando ya sabemos la radicación, vamos a las propiedades, ¿no? El exponente fraccionario, ¿no? ¿Qué sucede cuando el exponente es un m sobre n? ¿No? En este caso, ¿no? En este caso, el n, que es el denominador de la fracción, va a actuar como índice radical, ¿correcto? Como índice radical. Y el numerador, que es m, va a actuar como exponente, ¿no? Ahora, este exponente lo puedes colocar dentro del radical o fuera, ¿no? Como gustes. Por ejemplo, tengo 16 elevado a la 3/4. El 4 actúa como índice del radical. Raíz cuarta sería, ¿no? Y el 3 va a actuar como exponente de la base de 16 al cubo. Este 3 también lo puedes sacar, ¿no? Puede estar dentro del radical o puede estar fuera, como gustes. En este caso, la raíz cuarta de 16 es 2, y 2 al cubo me da 8. El resultado sería 8. Tengo 27 a la 1/3, ¿no? Exponente 1. Índice del radical 3 sería la raíz cúbica de 27, ¿no? Y esa raíz cúbica de 27 sería 3, ¿no? Tengo menos 4 a la 1/2. Entonces, el 1/2 estamos observando que solamente afecta al 4, ¿no? Sería menos raíz cuadrada de 4, sería menos 2, que es muy distinto al ejemplo 4 en el cual el exponente afecta tanto al signo como al número, ¿no? En este ejemplo número 4 me quedaría la raíz cuadrada de menos 4. Y esto no existe en los reales, ¿no? Porque sabemos por definición, ¿no? Por definición, que si tú tienes un índice par de un número negativo, eso no existe en los reales, ¿ya? Solamente cuando el índice es par, ¿no? Lo de adentro de la raíz tiene que ser positivo.
A cambio, si el índice es impar, normal si lo de adentro es positivo o negativo, ¿no? Si es positivo, la raíz no impar de ese número positivo, si es positivo, por ejemplo, raíz quinta de 32 te da 2, porque 2 a la quinta me da 32, ¿no? Y si es un índice impar de un número negativo, el resultado es negativo. Por ejemplo, raíz cúbica de menos 27. Me da menos 3, porque menos 3, todo elevado al cubo, todo elevado a la 3, es decir, menos 3 por menos 3 por menos 3, eso te da menos 25. Pero cuando es un índice par, ¿no? No existirá cuando el número, lo de adentro de la raíz, sea negativo. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Por eso decimos que no existe. Ahora, teoremas. Si tengo una multiplicación, ¿no? A por B, y a esa multiplicación yo les traigo la raíz enésima, eso sería raíz enésima de A por raíz enésima de B, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿correcto? Ahí está. Ahora, si es una división, del mismo modo, afecta a cada uno de los términos. Sería raíz enésima de A entre raíz enésima de B, ¿no? Afecta al número de arriba, como también al de abajo, ¿no? Ahí lo tienes, mira, ¿no? Por ejemplo, mire el número 4. Raíz cuadrada de 49 sobre 121. Entonces, esta raíz lo aplicamos a cada uno de los términos. Sería raíz cuadrada de 49 entre raíz cuadrada de 121, ¿no? Sería 7 sobre 11, ¿no? Ahora, cuando es raíz de raíz, mira, raíz de raíz. Ah, en este caso, los radicales se van a multiplicar, ¿no? Colocas un solo radical y su índice es el producto de los otros índices, ¿no? Por ejemplo, veamos el caso 6, ¿no? Raíz cúbica de la raíz quinta de 2, ¿no? Entonces, acá voy a multiplicar los índices, 3 y 5, y me quedaría raíz quinceava, ¿no? O raíz de índice 15 de 2, ¿no? Mire el ejemplo 7. Raíz cuarta de la raíz cúbica de la raíz cuadrada de X. Cuando no hay número, se sobreentiende, ¿no? Que es 2, ¿no? Ya nosotros a eso lo conocemos por raíz cuadrada. El índice es 2, ¿no? No vayas a decir 4 por 3, nada más. Cuando aquí no hay número, se sobreentiende que ese índice es el 2, ¿no? Y tiene que ser considerado, ¿no? Para la multiplicación. Por eso sería 4 por 3 por 2, ¿no? 4 por 3 por 2, y eso me da 24. Muy bien. Entonces, ya habiendo recordado esta parte, ¿no? Vamos a ver los problemitas. Continuamos con los problemitas, ¿no? Entonces ya podemos nosotros aplicarlo, ¿no? La función, sabemos, ¿no? De este negativo. Voy a trabajar solamente esta parte de acá. ¿No? Menos 8 a la menos 1 tercio. Y nosotros ya sabemos, ¿no? Que este negativo de acá invierte. Sería el menos ahí, 1/8 elevado a 1/3. Y ya sabemos que eso sería raíz cúbica de 1/8, ¿no? ¿Correcto? Y eso sería 1/2, pero con el signo sería menos 1/2. Botón de expresión T sería 100 a la menos 4 a la menos 1/2. Entonces, ahora voy a resolver esta parte, ¿no? Esto de acá sería menos 1/4, ¿no? A la 1/2. Sería menos la raíz cuadrada de 1/4.
y eso sería menos un medio. Por lo tanto, me quedaría 100 elevado a la menos un medio, que sería 1 sobre 100, y esto elevado a la un medio, ¿no? Sería la raíz cuadrada de 1 sobre 100. Y efectivamente, como me lo indicaron, eso nos quedaría un décimo, ¿no? Muy bien. Ahí está. Vamos a ver, siguiente ejercicio. Tiene su respuesta. Siguiente ejercicio. Nos piden hallar A por B. Nos piden hallar A por B. Bien. Sabemos que... A ver, voy a trabajar el A. ¿Ya? Tenemos nosotros como numerador la raíz cúbica de un producto, ¿no? La raíz cúbica de un producto. ¿Correcto? Entonces, ya sabemos que lo podemos descomponer. Sería raíz cúbica del factor X por raíz cúbica de la raíz de Y. Así lo tendríamos. Y abajo, raíz sexta de Y. Nosotros sabemos que la raíz cúbica de la raíz cuadrada de Y, esto que está aquí, ¿no? Sabemos que es equivalente a la raíz sexta de Y, porque los índices de las raíces se van a multiplicar, ¿no? Por propiedad. Por lo tanto, se simplifica y estamos concluyendo que la expresión A nos quedaría como raíz cúbica de X. Ahora, de forma similar, vamos a trabajar el caso de B. En el caso de B, aquí lo tenemos, esto de aquí va a ser igual, a la raíz cúbica de Y por la raíz cúbica de la raíz cúbica de X, ¿no? Entre la raíz novena de X. Y por raíz de raíz, de mismo modo, esta expresión, ¿no?, sería raíz novena de X, ¿no? ¿Correcto? El cual se va a simplificar y nos estaría quedando la raíz cúbica de Y. Entonces, el producto solicitado vendría a ser raíz cúbica de X o raíz cúbica de Y. Y como tienen el mismo índice, lo colocamos como la raíz cúbica de X por Y, ¿no? Efectivamente, muy bien, Angélica, ¿no? Ahí la respuesta es la D, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya, vamos a ver siguiente ejercicio. Tienen su respuesta en el ejercicio 9. Ya. De mismo modo, como venimos trabajando, ¿no?
cuando los exponentes, perdón, cuando en el exponente vemos una suma, lo expresamos como una multiplicación, ¿no? Es decir, que la expresión de adentro, ¿no? Voy a extraer esta parte. Esta expresión de acá lo vamos a expresar como 2 a la x por 2 al cuadrado más 2 a la x por 2 a la 1, ¿no? O simplemente 2 entre 2 por 3 a la x por 3. Y acá yo factorizo el 2 a la x y me queda 2 al cuadrado más 2. Y abajo, 3 por 2, 6, ¿no? Por 3 a la x. Pero sabemos que 2 al cuadrado más 2 me da 6. Entonces se simplificaría el 6. Y tendríamos que esta expresión sería 2 a la x sobre 3 a la x. Por lo tanto, la expresión t sería raíz de índice x de 2 a la x entre 3 a la x. Bueno, en el caso de la fracción sabemos que el índice radical afecta a cada uno de los términos y efectivamente nos quedaría 2 tercios, ¿no? Esa sería ahí nuestra respuesta. Muy bien. Ya. Y vamos a ver la parte de polinomios, ¿no? Ya sabemos que un polinomio es una expresión algebraica, ¿no? Con ciertas condiciones que te vamos a detallar. Conceptos previos. Variables. La variable es un símbolo, ¿no?, que toma diferentes valores. Y mayormente, ¿no?, cuando ustedes trabajan en el álgebra, ¿no?, son letras del alfabeto, ¿no?, en minúscula, ¿no? A, B, C, ¿no?, D, E, F, así, hasta el X, Y, Z. Por lo general, más usamos el X, Y, Z, ¿no? X, Y, Z es lo que más abunda. Pero también en algunos casos usamos otras letras, ¿no?, del alfabeto, siempre en minúsculas, ¿no? Dichas aplicaciones, las variables se pueden encontrar, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Qué significa este primer punto, ¿no? Ah, esto acá significa la variable X pertenece al conjunto de los números reales, ¿no? Aquí, ¿qué significa en el segundo caso? Que la variable A es mayor a 4. Y así, ¿no?, podemos encontrar más expresiones en las cuales nosotros usamos variables, ¿no?, porque trabajamos en función a variables, ¿correcto? Constante. La constante es un símbolo que toma un valor fijo, ¿no? Su mismo nombre, algo constante, algo fijo, ¿no? Como por ejemplo, los números reales son los que más se usan como constantes, valores fijos, ¿no? Y una expresión matemática ya viene a ser una combinación de letras y números enlazadas por diferentes operaciones matemáticas, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, ¿no? Por ejemplo, 3x más 1, ¿no? B por H sobre 2, ¿no? Base por altura sobre 2, ¿no? El que lo interpreta, ¿no? Lo más común. Pi por R cuadrado, ¿no? El área de una circunferencia, ¿no? Pi por su radio al cuadrado, ¿no? Estas expresiones de acá, ¿no?, son expresiones matemáticas, que están combinando letras y números, ¿no? Donde las letras vienen a ser variables, ¿no? Y los números constantes, ¿no? Ahí está. Ahora, una notación matemática, ¿no?
Una notación matemática es la representación simbólica de una expresión matemática, ¿no? Que nos permite diferenciar a las variables de las constantes. Nosotros ya cuando establecemos, formulamos una representación simbólica, ¿no? De una expresión matemática, ya nosotros podemos diferenciar qué es una variable, ¿no? Y qué es una constante en el ejercicio. Nosotros veamos aquí solamente los ejemplos, ¿no? Al ver esos ejemplos, tenemos 3x más 1, b por h sobre 2, pi por r cuadrado. Nosotros no sabemos todavía qué es la variable, qué es la constante, ¿no? Uno puede decir en el primer problema, bueno, se deduce que es x la variable, ¿no? Pero en el segundo, puede ser b, puede ser h, ¿no? ¿Cuál sería la variable? O pueden ser ambos, no sabemos. Aquí sabemos que pi es constante y tu variable sería el r, pues, ¿no? Porque pi es un número irracional, no es un valor constante. Entonces, y de ahí ya va a surgir lo que es un polinomio, ¿no? En este caso, p de x y y. En este caso, las variables, ¿no? Ya son x y y. Ya sé que las variables aquí son x y y. Entonces, lo demás que aparecen, como el 3, el 4, el menos 5, el 2, el 7, van a ser constantes, ¿no? Ya van a ser constantes. A cambio aquí, mira, en el segundo caso, q de x, y, z. Aquí las variables son x, y, z. Y el 2, el menos 1, el 8, el 3, el 6, vienen a ser constantes, ¿no? En este caso, mira, f de x más 2, ¿no? Entonces, ¿quién es la variable? La variable aquí es el x más 2, ¿no? Lo que está dentro, ¿no? Lo que está ahí dentro es la variable, ¿no? Dentro del paréntesis, ¿no? X más 2 es tu variable. ¿Y quiénes son tus constantes? El 5, el 2 y el 1 cuarto, ¿no? ¿Correcto? Ahora, el valor numérico, ¿no? El valor numérico que a veces te piden en algún ejercicio, ya es el resultado que se obtiene al reemplazar la o las variables de una expresión matemática. Como por ejemplo, mira, yo tengo aquí la expresión matemática p de x igual a 2x más 5. ¿Quién es tu variable? Mi variable es x. Ahora, si x vale 2, yo ya voy a obtener un valor numérico, ¿no? Voy a decir, ¿no? Si x es 3, p en 3, ¿no? La variable x toma el valor de 3. Vendría a ser 2 por 3 más 5. O sea, reemplazamos la variable por ese valor, ¿no? Y eso nos va a dar 11. Por lo tanto, aquí el valor numérico sería 11. Y así, ¿no? Para cada valor que tú le des a la variable, vas a obtener un valor numérico, ¿no? Si x vale 6, p de 6, reemplazándolo, me va a dar 17. Si x vale menos 4, p de menos 4, sería 2 por menos 4, menos 8, más 5 me da menos 3, ¿no? Ahora, me pueden a mí pedir calcular p evaluado de p en 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Primero tengo que evaluar de adentro hacia afuera. Es decir, calcular p en 2 primero, ¿no? Entonces sería, reemplazamos x por 2, sería 2 por 2 más 5, me daría 9. Por lo tanto, esto de aquí se transforma en p de 9 y reemplazo, ¿no? Sería 2 por 9 más 5. Este resultado me da 23, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Ahí tenemos más ejemplos, ¿no? De lo que es este valor numérico, es cuando ya cada una de las variables toma un valor. Y ese valor tiene que ser reemplazado en la expresión matemática. ¿Correcto? Ya. ¿Y qué es el polinomio? ¿No? El polinomio es esa expresión matemática, ¿no? Que enlaza variables o constantes mediante una combinación finita de operaciones matemáticas.
Y entre ellas se permite la adición, sustracción, multiplicación y potenciación. ¿Ya? En las cuales los exponentes de las variables son enteros no negativos. ¿Ya? Aquí los exponentes de tus variables tienen que ser enteros positivos. ¿Ya? No puede ser negativo. ¿Correcto? Porque si tienes aquí, ¿no? Como por ejemplo, mira aquí la parte de no son polinomios. Tienes y a la menos 1. Ya estás tú teniendo tu variable elevada a un exponente negativo. No sería polinomio, ¿no? O tienes aquí el proceso de división, mira. Donde tu variable está abajo, ¿no? Y ya sabes que esto de aquí, ¿no? Es equivalente a tener, ¿no? Es equivalente a tener esto de aquí. Lo acabamos de ver en ley de exponentes. Es 3 por y a la menos 1. ¿No? Entonces, como tiene exponente negativo, no sería polinomio. Y aquí, en el tercer ejemplo, tienes una cantidad infinita. Estos puntos sucesivos indican continuidad, pero no hay un final. Entonces, tampoco es polinomio, ¿no? Porque es una combinación finita, tiene un fin. Correcto. Entonces, esas expresiones no son polinomios. Ahora, a los polinomios, de acuerdo a la cantidad también de términos que van a aparecer sumándose o restándose, se le va a asignar un nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí en Q tiene solamente una expresión, ¿no? Si tiene una expresión, lleva el nombre de monomio. Monomio. Si tiene dos expresiones, como en el ejemplo 3, ya sería binomio, ¿no? Binomio, ¿correcto? En el ejemplo 4, tiene 3, ¿no? Ya sería un trinomio, ¿correcto? Ya. Ahora, hay que diferenciar las variables de los coeficientes, ¿no? En este caso, las variables en el primer ejemplo son x y y. Los coeficientes es lo que multiplica las variables, ¿no? Agregado tu término independiente. Sería acá el 5, el menos 6, el 2 y el 8 son tus coeficientes. Aquí tu único coeficiente es el 7 en el monomio, ¿correcto? En el binomio, tus coeficientes son el 2 y el 3. Y aquí en el trinomio, tus coeficientes son el 3, el 1 y el menos 4. ¿Correcto? Y el menos 4, ¿no? Ahí está. Muy bien. No sé si hasta aquí, chicos, tienen alguna consulta, alguna duda hasta aquí. Hasta esta parte, yo les voy a compartir de todas maneras el material. Nos falta ver los polinomios especiales todavía, ¿no? Una parte breve. Pues no sé si está aquí todo bien. ¿O tienen alguna consulta? Por favor, estoy atento al chat. Ya. Muy bien. Entonces, ahorita les voy a pasar la teoría y también la... los problemitas. ¿Ya? Porque tenemos un cambio de hora. ¿Ya?